solo por Cristo. Un saludo y bienvenidos a Figuras Bíblicas. Me puedo reconciliar con mi Padre Celestial. Un programa donde compartiremos la palabra de Dios. Perfecto Cordero de Dios, único mediador. En la Biblia encontramos cientos de comparaciones de la vida cotidiana que esconden tras de sí una enseñanza básica para cada cristiano. Cada semana traemos un bosquejo de las diferentes ilustraciones que encontramos en la Biblia. Te damos la bienvenida a Figuras Bíblicas. Que Dios nos bendiga a través de su palabra. Un saludo a todos nuestros espectadores, contentos y agradecidos a Dios de poder estar una vez más con la Biblia abierta, aprendiendo de la palabra de Dios en el espacio de Figuras Bíblicas. Hoy, bueno, puesto que en el programa anterior estuvimos hablando acerca de ser soldados de Jesucristo, hoy queríamos entrar un poquitín con respecto a la vestidura del soldado y vamos a estar hablando de lo que es el yelmo o el casco. La palabra de Dios en Efesios capítulo 6 nos habla acerca de toda la armadura y nos dice que es la armadura de Dios, ¿verdad? Es lo que Pablo le está diciendo a ellos, a los efesios y también a nosotros. Me gustaría leer el versículo 17, que es donde encontramos esta figura, y dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Bien, aquí vemos yelmo, vemos espada también. Vamos a centrarnos en la parte del yelmo para que no lo sepa. Como bien hemos dicho, estamos hablando acerca del casco de un soldado romano. En este caso, la salvación es comparada a este casco en la vida de los cristianos. Si queréis, leemos un poco el contexto del versículo 10 al 18 y dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Bien, aquí hemos visto cómo Pablo desglosa la armadura de este soldado romano como,
bien saben muchos de nuestros espectadores, se supone que Pablo, cuando está escribiendo esto, él en su imagen, ¿verdad?, tiene a estos soldados romanos que seguramente estarían custodiando el lugar donde él estaba, y ahí tiene, ¿verdad?, esta figura, y la trae a la memoria o lo trae al corazón de la iglesia de los Éfesos y a nuestro también. Entonces nosotros no queremos pararnos tanto en una figura de un soldado, pero sí en cuanto a nuestras vidas, sabiendo que él ya nos ha dicho que nosotros como soldados de Jesucristo tenemos que estar vestidos. Entonces posiblemente unos dirán, bueno, ¿y por qué el casco de la salvación? Porque podría haber dicho cualquier otra cosa. Bueno, la palabra de Dios siempre decimos, todo tiene un porqué, y hay una enseñanza también con respecto al casco de la salvación que vamos a ver en el programa de hoy. Pues sí. Está claro que, como bien decía José, Pablo está en este lenguaje figurado para que nosotros podamos entender, ¿no?, cada parte de la armadura, su significado, y más que entenderlo, aplicarlo, porque yo creo que ahí es donde realmente nosotros crecemos, ¿no?, en esta aplicación de la misma palabra de Dios. Y la verdad es que tenemos aquí al soldado de Jesucristo, a este soldado romano también, en este lenguaje figurado, y va a ser muy interesante, creo que ya muy interesante, ¿no?, poder ver cada parte, ¿no?, de esta armadura y poder darle su significado. Como bien decía José, hoy nos tocaría el yelmo o el casco, y bueno, lo primero que me llamaba a mí la atención, para ir un poquito entrando, tenía que ver con el vestido, ¿no? Bueno, con el verbo vestíos, vestíos. Entonces ahí se está hablando de que seamos vestidos de toda la armadura de Dios. Simplemente quiero hacer un pequeño recordatorio sencillo acerca de las vestimentas, ¿no? Y podríamos decir que las podemos dividir, ¿no?, bíblicamente o por las escrituras, en tres tipos de vestimenta. La primera vestimenta está representando un poco cuando hemos nacido del vientre de nuestra madre, y ahí es donde todo eso está relacionado con el pecado, que hemos nacido separados, lejos de la gloria de Dios, y esas vestiduras la Biblia las describen como vestiduras viles. Y de hecho nosotros lo sabemos en primera persona, sobre todo los hijos de Dios que hemos estado caminando tantos años, ¿no?, en este tipo de vestiduras, ¿no?, en esta conducta, en estos deseos, en estas intenciones, separados, lejos de Dios. Y ahí ya nos encontramos que hay un tipo de vestimenta. Hay otro tipo de vestimenta, que es el que se está refiriendo aquí Efesios en el versículo 11, vestidos de toda armadura de Dios, y ahí se está hablando un poco acerca de esta armadura, que en la cual hoy principiamos con el yelmo, y donde se está haciendo también un poco matizando este verbo de que Dios nos viste. Entonces ahora tenemos ya que nosotros nos encontramos en esta milicia. Nos encontramos también que por la gracia de Dios y por el sacrificio del Hijo de Dios hemos sido vestidos, o mejor dicho, vamos a decir, hemos sido emblanquecidos. Esas vestiduras viles, impuras, han sido vestiduras emblanquecidas por la sangre del Hijo de Dios. Automáticamente, vamos a usar esta expresión, ¿no, José?, también se nos da estas armas espirituales, porque al fin de cuentas son armas espirituales, y aquí es donde nosotros nos encontramos. Desde el momento que nacemos de nuevo hasta el momento que partamos con el Señor, Dios nos ha provisto de esta armadura o de estas armas espirituales. Y aquí estamos, en esta milicia. Damos las gracias a Dios porque no simplemente ha hecho una obra de emblanquecernos, de perdonar nuestros pecados, sino también que nos ha vestido con estas armas poderosas en las cuales vamos a estar hablando sobre ellas. Y simplemente también para decir que allí en los cielos, cuando lleguemos a la Nueva Jerusalén, allí también se habla, hay un lenguaje figurado también acerca de vestimentas. Las vestimentas son totalmente diferentes. Allí tiene que ver con el lino fino, tiene que ver con coronas, tiene que ver con vestiduras blancas. Bueno, ya hemos salido de esta milicia, que yo creo que donde estamos aquí en la guerra espiritual y en la batalla fuerte es aquí, en el momento que conocemos a Cristo y hasta que partamos con el Señor. Entonces va a ser muy bueno poder determinar, ¿no?, cada parte de la armadura y lo que realmente significa y cómo nosotros podemos aplicarla a nuestra vida.
La realidad es que el propósito principal, como bien nos dice Antonio, es poder aplicarlo a nuestra vida. Pero, ¿en qué tiempo vivimos nosotros? Bueno, vivimos en este tiempo de milicia, en el que la palabra de Dios nos enseña que andamos en la carne, pero no militamos según la carne, sino que el Señor mismo nos ha provisto de vestimenta y nos ha provisto de armas para poder desempeñar la lucha espiritual que tenemos. Todos la tenemos, todos los hijos de Dios, como cristianos, tenemos esta lucha. Esto no es exclusivo para los pastores ni para los maestros. Quien quiera que seas dentro del cuerpo de Cristo, tienes esta lucha. Es decir, tú mismo te das cuenta de que tienes una batalla diaria, y me gusta cómo Pablo termina diciendo, orando en todo tiempo, ¿verdad? Es decir, la oración es con lo que empezamos el día y con lo que terminamos el día. Entre tanto, el Señor nos ha provisto, y simplemente por hacer un pequeño resumen de ello, cuando hablamos de la armadura del cristiano, yo veo reflejado a Cristo revestido en nuestras vidas, es decir, o mejor dicho, perdón, nosotros siendo revestidos de Cristo Jesús. Hablamos de los lomos, dice, ceñid vuestros lomos con la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo mismo es el que nos dijo, yo soy la verdad. Bueno, nos habla de la coraza de justicia, y Cristo Jesús es nuestra justicia. Es decir, en todo tiene que ver, y precisamente Pablo tampoco hizo esto al azar. Él muy bien colocó el ceñid nuestros lomos, podría haber dicho ceñid vuestros lomos con la justicia. No, dijo ceñid vuestros lomos con la verdad. Y un porqué, seguramente en programas más adelante, si Dios lo permite, entraremos en ello también. También nos dice, calzados vuestros pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Cuál es el Evangelio? ¿Cuáles son las buenas nuevas de salvación? Pues las de Cristo Jesús, que tú y yo debemos de proclamar. Es decir, vemos a Cristo en todo lo que el Señor nos ha dado. Y en definitiva también nos está hablando de que es la armadura que Dios tiene para ti y para mí. De que yo voy a desempeñar algo, espiritualmente hablando, a lo largo del día, es una batalla, y yo no puedo hacerlo a la ligera. Es decir, aquí nos habla claramente de que ningún hombre es suficiente para terminar el día en victoria, y de hecho yo necesito que mis hermanos también conmigo peleen la misma batalla. Y de hecho Pablo también termina diciendo, y también otra cosa, orad también por mí, para que cuando abra mi boca el Señor me dé palabra, me dé sabiduría. Y yo necesito también que mis hermanos, de las armas que Dios les ha dado, también juntamente conmigo o yo con ellos, poder batallar y pelear juntos para poder tener la victoria. Pero hoy estamos con el tema de el yelmo de la salvación. Y bueno, cuando hablamos del yelmo, ¿qué es lo que cubría? Bueno, pues cubría la cabeza, ¿verdad? Y muchos de nosotros, si lo has estudiado, te vas a dar cuenta de que tiene mucho que ver con nuestros pensamientos. Es decir, tiene un contexto bíblico muy profundo con respecto a ello. Claro, a mí no me gustaría decir, bueno, está hablando de los pensamientos porque yo lo digo. No, hay un apoyo bíblico con respecto a todo ello, y hoy lo vamos a ver, porque precisamente hoy estamos hablando del yelmo de la salvación. Pues sí, ¿eh? Entonces ya empezamos a tener un matiz importante, como muy bien dice José, y el casco, como todos sabemos, es una protección. Estamos protegiendo todo acechanza o todo ataque del enemigo. Como bien lo dice, lo hemos leído en nuestro contexto que tenemos hoy aquí en Efesios 6, a partir del versículo 10, y ya nos damos cuenta también por la típica, por lo literal, ¿no?, del casco de un soldado romano, que estamos usando esa figura, pues un buen golpe en la cabeza en batalla pues casi le salvaba la vida, podríamos decirlo así rápidamente, y todos lo entendemos, no hay que matizar mucho. Entonces, los golpes fuertes en la cabeza, el casco está representando esa protección tan necesaria y tan vital para que aquel soldado pudiera salvaguardar de alguna manera su vida. Entonces, nosotros también ya empezamos a ver esta representación, empezamos a darnos cuenta en esta comparación que el casco, cuando hablamos de esta arma poderosa, nos está protegiendo literalmente de todas las dudas, de toda la siembra que el enemigo de las almas, el diablo, quiere estar trayendo a nuestra vida, de las dudas. Por ejemplo, Pablo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 8, está diciendo, pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación que dice
como yelmo. Entonces él ya de alguna manera aquí está indicando, ¿no?, que nos vistamos, somos del día, hemos nacido de nuevo, Dios nos ha vestido con estas armas espirituales y sabemos que son tan necesarias para nuestras vidas y sobre todo cuando empezamos a darnos cuenta que nos va a proteger. Nos va a proteger de que el enemigo siembre dudas. Yo simplemente quiero empezar diciendo esto y para ello podríamos, acordarnos, ¿no?, de la típica parábola, ¿no?, que todos conocemos del trigo y la cizaña. Eso lo encontraríamos en el Evangelio de Mateo, el capítulo 13, y los versos del 24 al 30. Entonces ahí nos estamos dando cuenta al enemigo de las almas. Quiero apuntar algo, porque el enemigo de las almas es lo que va a intentar hacer, sembrar dudas. Uh-huh. Sembrar dudas incluso hasta de nuestra salvación. No sé si alguna vez, hermano o amigo, aquella persona que nos está escuchando, has podido dudar en un tiempo de mucha presión, de mucho estrés, has podido dudar incluso hasta de tu salvación, o has podido dudar de que Dios nos ha dado una potestad y una autoridad, de que somos sus hijos. Bueno, el enemigo de las almas, que es el diablo, va a tratar de sembrar este tipo de duda. Simplemente quiero que recuerdes que aquel que ama nuestra alma, y ahora estamos hablando de Jesucristo, él va, su siembra, su palabra va a permanecer para siempre. Eso creo que es una gran diferencia y donde nosotros realmente tenemos que estar muy vinculados, donde tenemos que estar muy atentos, con un oído muy despierto, sabiendo que aquel que ama nuestras almas, el Hijo de Dios, Jesucristo, el que dio su vida por nosotros, constantemente esa preciosa semilla va a estar permanentemente en nuestras vidas. Entonces, ahí tenemos donde nosotros prestar todo oído a que Dios nos siga hablando a través de su palabra. La realidad es que Dios quiere, ¿verdad? Dios quiere alcanzar y quiere proteger nuestra mente. Es decir, hay batallas que se libran dentro de nuestra mente. Si somos sinceros, como decía Antonio, al que más, al que menos, a todos nos ha pasado y ninguno estamos exentos de que nos pueda ocurrir. En el contexto de Tesalonicenses capítulo 5, donde leía Antonio, ¿verdad?, algo que nos dice que nosotros somos del día. Es decir, y aquí hace una comparación entre el día y la noche, o entre la luz y las tinieblas. Y precisamente nos dice que nosotros estamos de parte de ¿quién? De parte de la luz, de parte de Jesucristo. Y me gustaba mucho cómo Antonio lo llevó a la parábola del trigo y la cizaña en Mateo 13, porque ¿qué nos dice? Dice, mientras ellos dormían, ¿qué pasó? En la noche, en la oscuridad, vino el enemigo y sembró cizaña. Entonces, algo que la palabra de Dios nos enseña, y si vamos otra vez a Efesios 6, en la armadura, Pablo no solamente concluye diciendo, orando, dice, orando y velando. Esto es algo que tiene que estar en nuestras vidas. Y qué bueno, ¿verdad?, que la salvación del Señor tiene que estar ocupando nuestra mente. Hay un versículo que muchas veces lo malinterpretamos, ¿verdad? Es 1 Corintios capítulo 2, versículo 16, dice, mas vosotros, o más nosotros, tenemos el qué, la mente de Cristo, sí, ¿verdad? Y pensamos, y muchas veces divagando por medio de las Escrituras, que nosotros tenemos pensamientos muy excelentes. Ojalá fuese así. Pero la realidad es que estamos dentro de los pensamientos del Señor y tener la mente de Cristo es estar unánimes en el pensamiento del Señor. ¿Y cómo, digamos, según Efesios, cómo ocurre esto? Bueno, pues cada vez que yo estoy bien vestido, ocupando mi mente en las cosas que son de la salvación, en las cosas que son de Cristo, digamos, yo me alineo con el pensamiento del Señor. Entonces, ya sea del día o sea de la noche, yo sé que estoy guardado, por no por mis propias capacidades o no por mis bonitos pensamientos, sino porque la salvación del Señor ocupa en mi mente, y si ocupa en mi mente va a ocupar en mis actos, porque claro, es como todo, no, tú normalmente antes de hacer algo, ¿qué ocurre? Si no eres un descerebrado, primero lo piensas. Entonces, lo que tú trabajas en tu mente es la elaboración del día. Entonces, aquí Pablo muy bien nos está diciendo,
como yelmo la salvación. ¿Vuestra mente ocupada con qué? Con la salvación, pero porque es la forma en la que vamos a estar protegidos. Algo que hemos visto es que casi todas las partes de la armadura son de defensa. Es decir, que yo invierta mis pensamientos en el Señor me va a defender de que el enemigo pueda sembrar cizaña en mí. Entonces, Cristo Jesús se ha encargado de hacer todo esto. Porque, claro, muchas veces pensamos que no, el problema está en el corazón. Sí, es cierto, en el corazón del hombre hay un problema. Pero muchas veces los pensamientos que llegan a nuestra mente, ¿hasta dónde van? Ocurren a tener lugar y anidar en nuestro corazón. Entonces, es un peligro muy grande el que estamos hablando en este momento. Precisamente cuando hablamos, ¿verdad?, de la palabra arrepentimiento, algo que tiene que ver, y los griegos lo saben mejor que nosotros, es con este cambio de mente. Es decir, en nuestra mente también ha ocurrido algo. Perdón, muchas veces hablamos con respecto al corazón, que Dios se ha transformado, que Dios ha cambiado, pero en nuestra mente el Señor también la ha cambiado, la ha transformado por completo. Y de hecho, si eres un cristiano que llevas un tiempo andando, te vas a dar cuenta de que los pensamientos llenos de oscuridad y de tinieblas que antes tenías, a día de hoy eso no está. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús continúa obrando nuestras vidas y transformando nuestra mente. Entonces, para ello es necesario que tú ocupes tus pensamientos en la salvación del Señor. Pues sí, la verdad es que entonces también podríamos decir que reconocemos, creo que es bueno, reconocer que nuestros pensamientos, en una manera personal, los del hombre, son muy vulnerables, sí, y muy débiles. Y creo que no hay que explicar mucho de esto. Sabemos que nuestros pensamientos pueden ser muy cambiantes según la etapa, según la circunstancia, según el tiempo que vivamos, y nos damos cuenta y reconocemos esa debilidad. Ahora, cuando hablamos de ponernos el casco o el yelmo, lo que estamos diciendo y lo que queremos ejercitar es que reconocemos a Cristo como la verdad. Y ahí es donde me gustaba José cuando hablaba de 2 Corintios 2:16, dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Es un tipo de identificar que yo porto el yelmo, es que estoy reconociendo constantemente a Cristo Jesús, que es la palabra de Dios, como la verdad. Entonces, mi mente está ocupada en sus pensamientos. Mi mente está ocupada en sus órdenes, en sus mandatos. Mi mente está ocupada en la instrucción a través de la palabra. Eso es una manera de identificar el casco. Es una manera de saber que estamos aplicando realmente y que tenemos puesto este yelmo como esta protección. Y ahora podríamos decir también que tenemos la otra cara de la moneda en el sentido de advertencia. Y yo recordaba un personaje del Antiguo Testamento, este era Sansón. Voy a pasar muy rápido porque todos conocemos bien su historia. Y este hombre todos sabemos que jugó con el pecado. De alguna manera nos da a entender, por seguir un poco con este lenguaje figurado, de que el casco parece que lo apartó a un lado. ¿Por qué? Por muchas razones. Se unió a yugo desigual, parece que ese mandamiento no le afectaba a él cuando su madre se comprometió como nazareo y era uno de los mandamientos que él tenía que cumplir. Entonces ahí nos damos cuenta que Sansón un poco parece que era el típico soldado, en este caso, sin el casco. Y más cosas podríamos decir. También él estuvo jugando con el león cuando mató a un león. También podríamos decir que con la quijada aquella que mató a tantos filisteos. Estamos hablando de animales muertos. Mató a un león, la quijada de un asno, también todo eso era impuro, él no podía tocar. Ya le vemos otra vez un poco desplazado, como que el casco estaba a un lado. También tiene que ver con las bebidas alcohólicas, que él tampoco podía tocar. Bueno, podrías un poco, tú igual que yo, coger las escrituras como conocemos y leer un poquito la vida de Sansón y te darás cuenta que es el típico soldado, en este lenguaje figurado, que el casco lo había quedado a un lado. Por lo tanto, tuvo todos los problemas que tuvo. Entonces, fue muy fácil, fue como una, no sé, como una diana fácil de que en este caso el enemigo pudiera atacarle tanto
y pudiera desviarse tanto del propósito de Dios. Dios es Dios, y se cumplieron los objetivos que tenía el Señor, y le usó y le llevó al arrepentimiento en su último tiempo, pero sabemos que hubo un tiempo, y es lo que estamos matizando, que Sansón en este caso está representando al típico soldado sin el casco. Entonces ya vemos que ahí le estamos dando como mucha cancha, se lo estamos poniendo muy muy fácil al enemigo de las almas, que es el diablo, que va a usar todas sus artimañas para que nosotros suframos en esta manera por desobedecer a Dios. La realidad es que cuando vemos que el enemigo lo que quiere precisamente, o nos habla de saetas, nos habla de flechas, de dardos, lo que quiere precisamente es esto, es hurtar, matar y destruir, lo que la palabra de Dios nos enseña. Sin embargo, vemos un contexto dentro de Efesios, y Pablo, ¿sabes qué dice? Estar firmes. Y el propósito de esta armadura en nuestras vidas, de la vestimenta de los hijos de Dios, es que tú y yo podamos estar firmes, porque el Señor sabe que ninguno por nuestras propias características jamás podremos estar firmes. Y hay un pasaje que encontré en Isaías, me gustaría poder leerlo con vosotros. Isaías capítulo 26, versículo 1, y nos está hablando de un cántico de confianza por la protección del Señor. Dice el versículo 1: en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá: fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y ante muro, ¿verdad? Este contexto del Señor como un muro, como una defensa, como una muralla, lo encontramos en el Antiguo Testamento muchísimas veces, ¿verdad? Y el Señor es, incluso nos dice el salmista, dice como Jerusalén está rodeada de monte, dice así está el Señor, ¿verdad? Alrededor de su pueblo, los defiende ahora y para siempre. Y aquí Isaías está diciendo: fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y ante muro. Y ahora otra vez, ¿verdad?, nos está hablando de la salvación como un medio de defensa establecido por el Señor. Y después dice el versículo 2: abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Es decir, este muro no es para cualquier persona. Ahora nos dice: y tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces, otra vez vemos ahora un muro y un antemuro llamados salvación, donde los hijos de Dios ahí habitamos, ahí estamos, por la gracia del Señor. Y ahora, ¿sabes qué dice? ¿O sabes qué le ocurre a aquellas personas que están refugiados en este muro y antemuro o en esta salvación? Dice que el Señor guarda en completa paz. ¿Por qué? Dice, porque su pensamiento en ti persevera. Y cuando habla de perseverar, a mí algo que me hace ver es que no es un pensamiento aislado que yo tengo a lo largo del día. El Señor, o meditar en la palabra del Señor, no es para, bueno, hoy tengo que compartir, hoy no, es una constante en la vida de los hijos de Dios. Y nuestro pensamiento persevera en el Señor, ¿verdad? Entonces, mismamente es Pablo también a los romanos el que les habla de que de la renovación de vuestra mente, pero esto es la obra del Espíritu Santo en nuestros pensamientos. Pues sí, estaba escuchando a José ahora y me acordaba aquí de Filipenses, el capítulo 4, y tendríamos que leer del 1 al 7, pero leemos el versículo 7, y ahí nos está hablando, dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, dice, guardará. Seguimos viendo, ¿no?, esta figura de este yelmo, como va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos, dice, en Cristo Jesús. Y es curioso, por supuesto se está hablando de la paz de Dios, pero es muy curioso porque el contexto, ahí se está hablando de que había dos hermanas, Evodia y Sintique. No es Sintique porque no podía subir al autobús. Dos hermanas que tuvieron algún desacuerdo. Bueno, pienso que no sería una cosa muy grave, aunque Pablo está ahí un poquito amonestando. Pero está hablando de que sean de un mismo sentir en el Señor. Se pone: así mismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayude a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Bueno, Pablo también involucró a que pudieran ayudar un poco, a que fueran del mismo sentir estas hermanas. Y
Dice el versículo 4, regocijado en el Señor siempre. Otra vez dijo, regocijado, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por tanto, por nada estéis angustiados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, estaba viendo, este es el versículo que yo empezaba diciendo, que sobrepasa todo entendimiento y guarda nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús. Uh-huh. Entonces estamos viendo aquí situaciones también que también se da el caso entre hermanos. Situaciones que no creo que tuvieran una gravedad tremenda, pero sí que necesitaban de estar ahí, de un consejo, de alguien que pudiera intervenir para esta función que creo que es importante cuando hay un mismo sentir en la iglesia, entre los hermanos, ahí hay algo que sobreabunda, esa es la paz del Señor. Uh-huh. Y la paz del Señor dice que está guardando nuestros pensamientos. Bueno, estamos hablando de que el yelmo cumple con esa función. De alguna manera podemos ver que también se puede vincular algo de eso. Uh-huh. Cuando nosotros estamos diciendo que hay un yelmo, que hay un casco, como arma poderosa que nos está protegiendo de toda esa siembra del enemigo, de todas esas dudas que también nosotros podemos generar, nos damos cuenta realmente que ahí está nuestra mente ajustada y en un mismo sentir, donde los hermanos, en este caso, la iglesia, en este caso, vamos a estar trabajando en una misma dirección, y muchas batallas, muchas situaciones van a estar siendo libradas en una manera bastante sencilla, porque todos como hermanos, como cristianos, como iglesia, estamos portando este arma poderosa que nos protege de todos estos malos pensamientos. Y precisamente, como nos protege de todos estos malos pensamientos, el siguiente versículo de Filipenses 4, el versículo 8, ahora nos dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Bien. Y este es mi deseo, que hoy podamos meditar en todo ello, que podamos pensar en todo esto. Y cuando nos habla de todo este tipo de cosas, si no es por medio del Señor que las ha traído en nuestras vidas, jamás en otro tiempo tú y yo podríamos meditar sobre todo ello. Yo por mi parte me despido con el versículo 7 que leía Antonio, dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Yo por mi parte, aquí pues voy. Yo también un fuerte abrazo a toda la audiencia y os esperamos el siguiente programa. Un fuerte abrazo. Solo por Cristo y a través de Cristo me puedo reconciliar con mi Padre Celestial. Él es la propiciación, perfecto Cordero de Dios, único mediador, último sacrificio. Él es quien me me perdonó.
Por su misericordia.